Con solo 3 ingredientes, hagan con el niño ese salado maravilloso, muy delicioso. Combinemos lo útil con lo agradable. Vamos allá. Añadir en un recipiente 300 gramos de yuca ya cocida y quitar los tallos. Luego, simplemente amase con una amasadora o un tenedor. Una vez hecho esto, tome un trozo de masa y haz un rollo. Al principio te parecerá extraño, como si la masa no hubiera ganado el punto, pero así es. Cuando empieces a moldear, notarás que la masa es suave y fácil de moldear. Y después que la masa esté suave, déjela abierta y poner el relleno. Aquí estoy poniendo mozzarella, pero es opcional. Puedes poner el relleno que quieras, de carne, de pepperoni, de pollo, quédanse libre. Si haces de mozzarella, no olviden de cortar el queso en palillos para que sea más fácil enrollar la masa. Haga el mismo proceso en todas. Cierre bien para que la masa no se abra al freír. Luego, pasen la harina de trigo. Aquí hay media taza de harina de trigo. Mientras tanto, enviaré un abrazo a todos los que están siguiendo y por compartir el baúl de los consejos. Un beso y no olviden de publicar aquí en los comentarios las recetas que quieren ver aquí en nuestra página, ¿ok? Quédate siempre con nosotros porque todos los días recibirás de primera mano las recetas que publicamos para ustedes. Comparte en grupos de familiares, de amigos, del Facebook, del Insta y ayude el Baúl de los Consejos a crecer cada vez más, pues esta acción es muy importante para nosotros. Listo, ahora solo tienen que añadir en el aceite caliente hasta que se dore. Es súper rápido, de 5 a 10 segundos. ¡Listo! ¡Mira qué bonitos! Queda crujiente, bien secos. No queda aquel salado grasoso. Estoy seguro de que a los niños les encantará. Aprovecha que están llegando las vacaciones de los niños y haz esos salados. Sigan nuestras redes sociales, Instagram, @baúl de los consejos y también nuestro YouTube y Facebook, Baúl de los Consejos. Me quedo por aquí y hasta luego.